Hoy en el Magazine de OVE tendremos a Leva Petrauskatie, diseñadora de moda. Estaremos en lo que fue la segunda feria de Exponergía Lanzarote y conoceremos las fotos antiguas de Arrecife hechas por José García Hernández. Todo esto y más en el Magazine de OVE. Bienvenidos una mañana más al Magazine de OVE, ¿quién les habla? Aquí en Biosfera Televisión. Estrenamos mes, estrenamos semana y lo hago con una mujer estupendísima. Creo que lo tiene todo, belleza, talento fundamental y simpatía. Ella es Ieva Tamalubiciute. Tamulebiciute, exactamente, es un poco complicado de pronunciar, pero creo que lo he conseguido. Diseñadora de moda, bienvenida Ieva, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, gracias por invitarme. Estoy encantada de que estés esta mañana aquí. Ya lo decía, digo, esta chica lo tiene todo, todo, todo. Tiene el talento, tiene la simpatía y tiene la belleza. Enhorabuena, me gusta mucho lo que hace. Muchas gracias, muy amable. Bueno, les pongo en antecedentes. Ieva es lituana, afincada en Lanzarote, ya ahora nos va a contar, desde hace tiempo, y donde está desarrollando su faceta como diseñadora de moda, y creadora además. Les recomiendo que sigan sus perfiles, también los vamos a mostrar en un ratito. Ieva, cuéntame, ¿cómo surge el tema de empezar a crear aquí en Lanzarote? Porque tú te formas en principio en tu país de origen, ¿no? Sí, fue hace 15 años casi. Era un colegio especial para diseñar y coser. Y eran casi 4 años. Pero después de eso vine ya a España. Y la verdad es que me olvidé un poco de costura porque era tan fácil comprar aquí, que era muy diferente de mi país. Y ahora, después de 15 años, vuelvo a retomar el trabajo de costura. Compré una máquina hace poquito y empecé a hacer para mí misma. Y una vez, y para mis amigas también, así que poquito a poco volví a las clases de costura para recordarme un poco cosas que se me olvidó. Retomas las clases de costura, además, con una gran conocida nuestra, con Marga Mod, ¿no? Sí. Tengo estamos viendo algunos diseños tuyos de fondo. Suerte. Pues sí, me ayudó Marga Mod para reciclar esta tela tan complicada. La verdad que hay cositas que... Aquí, por ejemplo, que estábamos viendo... Bueno, en este vestido estamos viendo un tul con un montón de flequitos colgando, ¿no? Sí, que es tiene un movimiento súper bonito al caminar. Perfecto, con Marga has hecho un poco de reciclaje, te has puesto al día, ¿no? Sí, y sigo con ella porque ya se convirtió como mi madrina, como mi amiga. Como toda madrina española, sí. Podemos decir. Sí, sí, la verdad es que me siento muy agradecida porque es una diseñadora con mucho talento y además una persona maravillosa. Es excelente, le mando un saludo a Marga. ¿Tienes antecedentes familiares en esto del tema de, no sé si del diseño, pero sí de la costura? Sí, mi abuela. Tu abuela. Sí. ¿Pero fue por ella por el que te iniciaste, por el que quisiste formarte después en la escuela se te olvidó un poco lo de tu abuela y ya lo hiciste porque te llamaba la atención? Yo pienso que ella puso la semillita sin yo saberlo porque ella tenía un armario especial en su casa del campo, que ella estaba cosiendo un poco para su familia, para ella misma, y solamente hacía prendas muy especiales, si había alguna fiesta en especial o incluso guardaban vestidos desde hace muchos años y cada vestido tenía una historia muy especial, de un baile especial, de un chico que le invitó a un evento. Y yo me iba ahí a esta habitación y me probaba, siendo una niña, probaba los vestidos y creo que era algo tan, tan especial, yo lo sabía, y creo que ahí ya empezó la semillita. Y luego sí, fue mi madre que me aconsejó ir a estudiar la costura. Yo era una adolescente, no sabía qué quería, así que creo que me hacía falta este empujón un poco, aunque mi madre no tenía este amor lo que tenía mi abuela por la costura, que también cosía, pero no tenía esta magia. Y después, cuando ya estaba estudiando y empecé a hacer yo mis propias prendas, porque era muy, muy, muy difícil en aquellos tiempos comprar algo nuevo en Lituania, en una tienda.
Me gustaría hacer hincapié en esto. Lo mencionabas hace un momento. Cuando llego a Lanzarote, como es tan fácil el consumo rápido en el que estamos envueltos muchos en el consumo rápido en moda, hay muchas franquicias, mucha ropa barata. En Lituania, ¿no? Me llama la atención. Yo creo que ahora ya empieza a venir más, pero hablamos de hace 18 años a lo mejor, cuando empecé a estudiar. Me acuerdo, en mi ciudad de 150.000 habitantes, me acuerdo solamente dos tiendas, como en la calle principal, sí. Y mi madre seguro que no podía permitir a comprar algo. O si íbamos, ya sabía que bueno, va a ser una vez al año y como mucho. Así que tenía a mi amiga que también estaba estudiando lo mismo. Yo me acuerdo pasar el fin de semana con ella en su casa, con suelo lleno de patrones, de tela, o incluso había tiendas de segunda mano que compramos alguna prenda que deshacíamos, planchábamos, lavábamos y éramos nuestros trozos y éramos tan guapas, las más guapas del barrio con nuestro. Y creo que esa es cuando empezó a entrarte el gusanillo y la pasión por el mundo de la moda, ¿no? Sí. Bueno, seguimos viendo creaciones tuyas. Aquí vas de rojo, espectaculares los dos vestidos. Sí, ¿verdad? El cruzado creo que es un básico que no pasa de moda y los volantes le dan vistosidad a cualquier modelo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, puede ser para una boda más simple de día o para un bautizo, que es un modelo bastante ponible. Simple, pero como me gusta, algo simple, pero con un toque algo especial. Que incluso estamos viéndote también. ¿Te gusta el color rojo? Sí, me encanta ese nota, ¿verdad? Rojo y negro. A mí también. A mí me gusta mucho el rojo. Precioso. Bueno, una vez estás en Lanzarote, empiezas a coser, como bien comentabas, un poco para ti y tus amigas. Pero esto de las redes sociales es lo que tienes. Empiezas a publicarlo y como que te salen las clientas, como te lo encargan, ¿no? Era para mí una gran sorpresa porque me he hecho para mí un vestido porque fui invitada a una boda, el vestido rojo que es con el lazo grande y lo he puesto en Instagram y de repente tuvo tanta atención que digo, bueno, es una señal que creo que ese es mi caminito un poquito porque a lo mejor buscar clientes de aquí, de la isla, para mí es más difícil porque puede ser porque no soy de aquí o no sé poco mostrar mi trabajo o no lo sé, pero en Instagram era como, sí, de un día para otro. Bueno, ya verás que van a empezar a salirte porque haces un trabajo maravilloso. Recuérdanos el nombre de tu perfil en Instagram, por tu nombre, ¿no? Y en Facebook también está. Sí, Yeva Tam Atelier. Ajá. Ella lo pronuncia mucho mejor que yo, ¿dónde va a parar? Bueno, me comentabas que para ti tus diseños tienen que tener una base importante, que es la comodidad y la elegancia. Sí. Si no hay comodidad, no hay modelo. Y no hay elegancia tampoco. Eso si no es estás cómoda, no vas a estar muy elegante, pienso yo. Cada prenda, cada diseño que tengo en mi mente, primero pienso cómo me gustaría para mí. Lo hago como si fuera para mí. Que a mí me encanta estar súper cómoda. Si voy a una fiesta, yo no quiero estar como un maniquí que me da miedo sentarme o levantar un brazo. Y claro, sin elegante. Somos mujeres, lo femenino me encanta, así que tiene que ser un equilibrio un poquito. Que puedes disfrutar de la fiesta, pero también estar muy, muy guapa. Son cosas que te pondrías tú misma, también lo comentas, ¿no? Sí. Como si fuera para mí. Como si fueran para ti. Es importante la elección de las telas siempre en tus diseños. Le das muchísima importancia al tacto, que sean como una segunda piel. Sí, muy, muy importante. Además que son vestidos que están hechos a medidas. Porque incluso si vendo por internet, las chicas, las clientes me mandan sus medidas. Así que hago patrones. Claro. Así que ya con esto es como un guante al vestido. O eso intento. Pero al tejido es muy, muy importante. Tiene que ser un tacto muy agradable para la piel. Tiene que tener un poquito de elástico para que sí puedas moverte como este vestido, si tiene un poquito. Pero este sigue siendo muy agradable. Es suyo. Es creación suya, que es precioso. Y luego para que no se arrugue, que creo que tampoco es muy bonito si te sientas así. Si entra. Sí. Así que para elegir un tejido, me puedo pasar horas y horas en una tienda, tocando, mirando, mirando la caída, que también es muy importante que tenga una caída muy bonita. Sí.
Creo que no lo tienes muy fácil a la hora de elegir las telas en Lanzarote, porque no tenemos mucha oferta, ¿no? Tienes que salir fuera. Sí. Creo que solamente nos queda alquilar una tienda, no hay más, ¿no? Sí, es una pena, pero sí. Y solo ir a Madrid o a Barcelona y vuelvo con... Bien cargada. Sí. Oye, yo no sé si tus diseños están enfocados a algún tipo de mujer especial, si para más jóvenes, para mayores, todas podemos acceder a ellos, que son preciosos todos los que estoy viendo. Gracias. No he pensado mucho en eso. La verdad es que pienso que hasta puede ser para todas las edades. Igual, si alguien quiere cambiar algo, como he dicho, siempre hago con el encargo. Siempre puedo cambiar, si quiere menos escote, si quiere cerrar un poquito más la apertura, o quiere quitar el lazo o algo, o quiere poner las mangas porque no está muy cómoda por los brazos, que todas tenemos nuestras cositas y queremos esconder y mostrar. Así que yo pienso que puede ser para todas las edades. Siempre, me gusta mucho eso que estás diciendo. Yo soy de las que piensan que no hay nada que no pueda ser para un tipo de persona, no lo entiendo, pero bueno, hay diseñadores que sí, que siempre tienen un punto de mira a lo mejor a las más jóvenes, a las mayores o a un tipo de mujer en especial, pero bueno, yo siempre digo, todo se puede adaptar, como muy bien dices, ¿no? Sí, esa es mi idea un poco. Oye, hablaba con Eva antes de comenzar nuestra intervención de algo que ya he hablado muchas veces con Marga, por ejemplo, en el tema del consumo este tan rápido en el que hemos estado envuelto tanto tiempo y del que debemos de recapacitar, reflexionar y volver un poco a esa niña que yo lo he vivido, lo que comentaba Eva, el tema de tener pocas prendas, de que al final las recordaras por lo que significaban. En mi caso, pues, de la niñez me acuerdo mucho de las compras que mi madre nos hacía en las fiestas del pueblo, del sitio, sí. ¿No? Estrenabas justamente para esa fiesta y te acuerdas al final de ese vestido. Ahora hemos pasado a consumir muchísimo, a tirar, a no tener ningún sentimiento hacia lo que llevamos. Entonces, esta nueva tendencia que está empezando otra vez de nuevo, retomando lo de antes, me gusta y creo que es importante que todas la sigamos. Yo creo que ya está volviendo poquito más a valorar el trabajo hecho a mano. Porque, por ejemplo, un vestido lleva días de trabajo. Claro. Ya no voy a hablar de diseñar, pensar y buscar telas y todo ese tiempo que estamos dedicando. Y sí que poquito a poco ya van valorando un poco más y creo que cuando reciban un vestido hecho especialmente para su nombre, para su cuerpo, para su persona, yo creo que ya se está valorando un poquito más. Pero sí, todavía ayer pasé por las tiendas, lo de Black Friday, y mirando lo que hay, y es una locura, y es muy triste. Es una locura. Bueno, ahora que estamos todos tan concienciados también con el tema del medio ambiente, por obligación todos deberíamos de reflexionar. Y bueno, consumir en su justa medida, consumir cosas buenas que nos duren, que podamos incluso reformar y volver a utilizarlo cuando nos cansemos de ello. Como tú decías, le quito el lazo, me lo pongo. Sí, sí, ¿por qué no? Igual, este mismo vestido yo pienso publicar el verano que viene. ¿Por qué tiene que pasar de moda? Lo mío no pasa de moda. Claro. Es clásico, como estamos con tanto miedo de ya me lo he puesto una vez, ya no puedo ponérmelo, pero ¿por qué no? Si te sientes de maravilla, que voy a estar igual de guapa en otra fiesta. Oye, ¿cómo es el proceso ese de selección? ¿Cómo te viene la inspiración a la hora de crear un nuevo modelo? La verdad es que muchas veces lo que pasa es que tengo una idea en mi cabeza y mientras lo voy haciendo va cambiando. Así que la idea puede ser una, no, y luego el resultado puede ser totalmente otro. A lo mejor hasta yo misma me lo pruebo, casi siempre hago el diseño a mi talla, sí. Como 38, y lo voy probando, voy viendo, incluso con Margamot vamos, pensamos, miramos, y a veces piensas que a lo mejor puede quedar apertura mejor en este lado y luego ves, no, pues me parece un poco demasiado o prefiero sin mangas o sí, como va, se va. O sea que no hay un modelo cerrado desde el principio, todo no. Se va viendo mientras vas trabajando. Sí, muy rara vez hecho como he pensado, la verdad es que siempre se va como evolucionando. Oye, hemos visto muchas imágenes de tus últimas creaciones, muchos de los modelos son perfectos ahora para una noche de fin de año, por ejemplo, ¿no?
Sí, esta era un poco la idea. Sí. Claro, por ejemplo, este es el mismo que llevas ahora, pero el de los flecos que me encantó, el rojo también me gustó muchísimo. Sí, como para la cena de empresas o... ¿Quién hace estas fotos tan bonitas en esas localizaciones tan maravillosas? Es un hotel precioso, que estoy enamorada de este sitio en Yaiza, la casona de Yaiza, así que me siento muy agradecida al dueño que siempre, siempre me deja utilizar cuando quiero el sitio. Es una localización estupenda. Y siempre las fotos me saca Moy da Costa, que también es muy conocido aquí como fotógrafo y súper rápido, la verdad es que con él ya tenemos... Este vestido es mi favorito. Gracias. me encanta. Me encanta, tiene una caída espectacular, el pico, el color. Y es aquí... muy cómodo también, hoy puedes ver que sí, bailar si puedes. Sí, sí, bueno y la percha hace muchísimo, pero es un modelo espectacular. Bueno, gracias. Eva, me encanta que hayas estado aquí, estoy viendo este, lleva plumas, ¿no? Sí. Muy bonito también, y el tejido es elástico. Sí, un poquito, como, sí, como parecido a este. Muy bien. Preciosa. Me encanta que hayas estado esta mañana aquí contándonos un poquito de tu historia. Ya verás que todo el mundo se va a enamorar de los diseños a través de Facebook y de Instagram. Les voy a recordar el nombre, Eva Tamule Biciute. Perfecto. Me ha costado, pero es muy difícil, pero ahí están colgados todos sus diseños, se pueden poner en contacto. Oye, una última cosa, comentaba, los patrones evidentemente son personalizados y después hay procesos de prueba o no. Si es un cliente de aquí, sí, claro. Pero si es a distancia, que puede ser península o otras islas, no. Y siempre digo que pueden devolver si no están contentas con el resultado. Todavía no he tenido ni una devolución. Pues hacer un patrón es difícil, ¿eh? Sí. Debes de tener una buena formación. Sí, desde Lituania y Margamos también me ha ayudado mucho en esto. Bueno, un besazo enorme a Marga y a ti otro. Me ha encantado conocerte, eres, vamos, maravillosa. Muchas gracias. Cambio totalmente de tema. La segunda edición de la feria Expo Energía Lanzarote se celebraba hace pocos días y quedó demostrado eso de que las energías renovables son el presente y el futuro. De energías renovables, eficiencia energética y vehículo eléctrico, Expo Energía Lanzarote, organizada por el Cabildo de Lanzarote y la colaboración de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, se celebraba los pasados días 29 y 30 de noviembre en el Centro Integrado de Formación Profesional Sonsamas en Arrecife, con entrada libre y gratuita. Con más de una veintena de stands, fue inaugurada por la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, la cual manifestó que el sector de las renovables ha creado un 85% más de empleos de 2010 a 2020. Es muy difícil encontrar un indicador económico mejor en ningún otro sector estratégico. Por su parte, la consejera de Energía de la primera institución pública, Ariagona González, trasladó la enhorabuena a los alumnos y alumnas que se forman en energías renovables, ya que ellos y ellas son el futuro. La viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, María Dolores Rodríguez, también quiso apoyar esta feria y trasladó su orgullo ante una formación dirigida al cuidado de nuestro entorno y medio ambiente. Al terminar las intervenciones, las autoridades, acompañadas de empresarios del sector, estudiantes y asistentes, recorrieron cada stand de Expo Energía Lanzarote. Expo Energía está organizada por el Área de Energía del Cabildo de Lanzarote que dirige Ariagona González con la colaboración de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa a través de la Ventanilla Única de Energías Renovables. Bueno, ahí está. Enhorabuena por el éxito de esta segunda edición de la feria y ahora vamos a dar paso. Yo no sé cuántos de ustedes han oído hablar de Lanzadera de Empleo Lanzarote. Bueno, es un proyecto de la Fundación Santa María la Real junto al Cabildo de Lanzarote, al Área de Empleo. Esta creo que es la sexta edición, si no me equivoco, y hoy tengo algunos de los integrantes de esta última edición, ¿no? A ver, Luis, bienvenido. Erika, sí. Bienvenida. Y Raquel, estoy muy feliz de que estén esta tarde aquí en el programa. Bueno, ustedes son de las personas, del grupo de 20 personas, si no me equivoco, que forman la edición de este año, ¿no? Sí, fuimos la selección de 20 personas que es nuestra encargada coordinadora Elena, en base a las pautas de la lanzadera. Pues ha decidido seleccionarnos como personas desempleadas que estuvimos y somos la segunda edición de la lanzadera de Lanzarote
y está coordinada por el Cabildo de Lanzarote más la Fundación Santa María la Real. ¿La segunda edición, no la sexta? No. Segunda, aquí en Lanzarote. Ah, vale. La primera fue en el año 2016. Vale, siento el error entonces. Muy bien, bueno, el objetivo de este proyecto es mejorar las oportunidades de búsqueda de empleo, de manera muy resumida puede ser, ¿no? Sí, nos enfocamos básicamente en trabajar en equipo, entre nosotros nos vamos apoyando y lo que hacemos es mejora de currículos, mejora de expresión, de competencias transversales, que esos son más importantes que encara a ofrecer simplemente habilidades. Entonces hacemos muchas dinámicas de entrevistas, de cómo poder hacer una mediación con una empresa, contratación. Entonces esas mejoras hacen que realmente nosotros vayamos avanzando y nos vayamos apoyando entre equipo. Claro, y Elena, Elena es la técnico, no se enfade. Sí. Raquel, el perfil de las personas que componen este año la edición son totalmente diferentes, el perfil profesional, digo. Sí, totalmente distinto, no tan solo a nivel de estudios, sino también de edades. Mm-hmm. Lo bueno es que, como dice mi compañera, todos nos ayudamos a una búsqueda activa de empleo, pero sobre todo también te das cuenta de que no estás solo en esta búsqueda, que no es lo mismo estar desde tu casa mandando currículum y tal, y que te empiezas a desmoralizar, a llegar, nosotros como equipo, pues uno va diciendo, el otro también, entonces al final te das cuenta de que todos tenemos las mismas inquietudes y es... Vengan del campo, claro, que vengan, ¿no? Claro. Sí, Luis, ¿qué estás...? El perfil es heterogéneo para que fomentar la colaboración, ¿no? Uh-huh. entre los componentes, ¿no? Uh-huh. Porque si fueran perfiles muy iguales, igual pues sería más complicado, ¿no? En este caso. Y así, al ser gente diferente, ¿no? Pues nos ayudamos más, ¿no? Es más bueno, colaborativo. Esto tiene una duración de ¿cuánto tiempo, Cinco Luis? Meses. Cinco meses, sí. Cinco meses. Empezamos hasta febrero. Septiembre y terminamos por febrero. Ajá. Que en este tiempo que llevan, todavía les quedan un par de meses, que, a ver, ¿qué les ha supuesto? ¿Qué han aprendido nuevo? ¿Con qué se están quedando? ¿Qué les está aportando? Bueno, muchísimo, porque con las nuevas herramientas que, ¿sabes?, que nos han dado, que parecen cosas tontas como la elaboración de un currículum, yo por ejemplo, sí, lo típico, pero no sabes exactamente qué poner, en qué lugar y cómo expresarte, y nos han enseñado de la forma de plasmarlo, ¿sabes? Y es bastante importante. Bueno, tenía ni idea, porque siempre lo habías hecho, pues, normal. Yo supongo que también, si uno lleva mucho tiempo trabajando y ahora está en paro, a lo mejor la manera de redactar el currículum ahora es diferente a la manera en que se redactaba hace 10 años. Sí. Creo, ¿no? No, y aparte, bueno, también pues depende, ¿no? Porque igual uno puede optar a más de un puesto de trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces igual hay que adaptar los currículum a cada puesto, ¿no? No vas a poner todo ahí. Y lo que está muy bien de la lanzadera, en mi caso, por ejemplo, que bueno, que estoy recientemente desempleado, ¿no? Pues aparte de que uno ya conoce, ¿no? Conoce los medios, ¿no? El internet y todo esto, ¿no? Pues nos están dando muchas herramientas, ¿eh? Muchas cosas que parecen obvias, pero que no lo son, ¿no? Y que cómo realizar bien las cosas, ¿no? Porque, como dice mucha gente, ¿no? Buscar trabajo es un trabajo, ¿no? En sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues muy bien, o sea, para mí muy, bueno, muy, muy grato, porque me está abriendo un abanico de cosas que desconocía, además. Ajá. Sí. Erika, ¿hay alguna formación específica o son charlas o...? Realmente, aparte de trabajar dinámicas, como mencionaba, uh-huh, también hacemos dentro de eso talleres internos. O sea, uh-huh, nosotros mismos relacionamos o desarrollamos talleres que cada uno tenga su interés. Por ejemplo, yo trabajo el tema de graduada en Bellas Artes, pues trabajo el uh-huh tema de fotografía, audiovisual, redes sociales, todo lo que es divulgación y comunicación. Incluso parte de diseño, uh-huh, parte del flyer que hemos realizado, lo hacemos nosotros mismos, uh-huh, subida en Facebook, en Twitter, perdón, Facebook, Flickr, también tenemos un apartado de comunicación dentro del panel informativo y ahí vamos organizando, o sea, sobre todo la organización y el desarrollo de cada uno y compartirlo con los demás es lo que vamos aprendiendo, uh-huh, y también a definir nuestra marca de cada uno. Porque muchas veces llegamos sabemos hacer ciertas competencias, pero no sabemos definirlo ni nos vemos de esa forma. Entonces, aprender a ver eso escrito y hablado nos ayuda un montón. Raquel, yo no sé, pensando también lo que comentaba Luis, a veces pensamos que tenemos que ser
para lo que hemos estudiado, y siempre cabe la opción también del reciclaje. Sí. Del reciclaje, pues a lo mejor en algo que tenemos nosotros ahí un poco escondido y que puede resurgir. Hombre, realmente todos los días vas aprendiendo cositas diferentes. Porque yo, por ejemplo, mi nivel de estudios es más limitado que el de ellos, pero sí que todos los días me voy para mi casa, ¿sabes?, aprendiendo una cosa nueva, porque todos nos aportamos de todo y es lo bueno también de ser personas tan diferentes y ser tan iguales al final, ¿sabes? ¿Y cómo es esa convivencia entre las diferentes edades que comentaban? Muy bien, la verdad, sí, que... No sé si es porque hay muchas féminas en la lanzadera, pero somos la verdad que es... una familia, sí. ¿Sí? Sí, sí. Qué bien. O sea, los almuerzos también, pues, hacemos salidas fuera también. Mm-hmm. Los desayunos siempre también como que nos... hacemos como un feedback sobre lo que hemos hecho durante aquí la estamos mañana. Viendo el grupo entero, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí. Sí. Muchos también se han marchado porque el proceso también consiste en encontrar trabajo, claro, el objetivo. Entonces muchos han encontrado trabajo y se han marchado. Bueno, por una buena causa. Claro, una buena causa. Claro. Uh-huh. Está muy bien. Entonces, de mucho también estamos arrancando ahí, nos apoyamos y vamos avanzando. Oye, ¿y en el proyecto hay colaboraciones con empresas? ¿O? Ahora estamos en la etapa de mediación con empresas, entonces lo que hacemos es, según los intereses de cada uno, pues convocamos una cita para que vengan o nosotros ir a sus instalaciones. Uh-huh. Entonces, así lo que hacemos es tener un contacto y ver qué perfiles encajan en cada empresa y también, si no es de un interés, pues yo qué sé, aprendes muchas cosas importantes de cara al perfil o la filosofía de... No, y también conocer la empresa, pero, claro, ¿no? Porque claro, ella puede tener necesidades y no conocerla, porque si no es en este momento, ¿no? Para un futuro, ¿no? Pues poder aportarle... Poder aportar. Y así mantienen también una información sobre quiénes somos y pues, de cara a un futuro, pues una... Oye, ¿y cómo fue la selección de las 20 personas? ¿Uno se apunta o...? Ah, bueno, fue en... La plataforma del Cabildo había para inscribirse también, sí. También en vía normal, ¿no? Con papel, ¿no? Muchos lo encontramos de diferentes formas, de un amigo que te recomendaba, un familiar, o verlo, por ejemplo, yo en una biblioteca publicado. Entonces, aparte de eso, pues lo que haces es comunicarte por vía Gmail o contacto. Y nada, ahí te contestaba Elena y Elena se encargaba de la selección. Lo que hubo fue unas charlas informativas, ¿no? A toda la gente que se había apuntado, unas charlas, ¿no? Que las dio nuestra técnica Elena. Y luego, pues bueno, pues luego se hizo una selección, ¿no? De esa gente que estaba interesada, que luego fue a las charlas, pues se hizo una selección final. Mm. Bueno, Elena Meléndez, que es la técnico de la lanzadera de empleo Lanzarote, a quien lanzo una invitación ya a estar aquí en otra próxima ocasión para que nos cuente con detalle, bueno, pues en qué consiste, porque si no me equivoco, ella misma fue participante de la lanzadera anterior y se ha convertido ahora un poco en la coordinadora, ¿no? Sí, ella tiene un transcurso, un recorrido muy importante, y sobre todo para nosotros, nuestra coach, amiga, el club. Compañera. Uh-huh. Y sí, ella nos cuenta varias veces en varias clases que entiende mucho nuestra posición y tiene mucha empatía. Entonces, realmente nos vamos encaminando con ella. Ella hace un puente entre nosotros y lo que es una empresa y todo lo que conlleva eso. Entonces, realmente esa cercanía que tiene ella es la que nos ha llevado a tener confianza y poder seguir, sobre todo porque esto es un compromiso, o sea, mantenerse en el proyecto de lanzadora. Es algo que tú quieres y quieres aprender constantemente, entonces al fin y al cabo, pues si tienes esa cercanía con esa persona y te ayuda... Es fundamental, evidentemente, muchísimo. Claro, muchísimo. Sí, eso no cabe duda. Bueno, a mí me queda mucha curiosidad por saber qué es la Fundación Santa María la Real, pero ya se lo preguntaré a ella, porque ustedes no sé si me van a poder decir algo más. Es una fundación que lleva muchos años... haciendo el tema de las lanzaderas, porque el tema de las lanzaderas está a nivel nacional. Claro. Sí. Sí, fue la idea de la lanzadera fue por Peridis, no sé si... Que es el ilustrador. Sí. Pero bueno, casi mejor que te lo cuente Elena. Sí, ya va a tener que venir a vernos sí o sí. Bueno, yo espero que el objetivo final, que es el de mejorar la salida profesional, llegue. Sí, ojalá. Sí, y que sí, seguro, totalmente. Seguro. Hombre, segurísimo. Le deseo lo mejor. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Un placer. Gracias. Bueno, déjenme hacer una pequeñísima parada de publicidad. Regreso ya mismo.